Bienvenidos amigos de Chéveres Docs y de la Canofilia General a un nuevo episodio de Seminarios Online, la sesión formativa que te gusta y te mantiene activo en estos tiempos formativos tan especiales. Y definitivamente Chéveres Docs sigue en Seminarios Online trayéndote todos esos contenidos que te gustan y te mantienen muy, muy alerta a nivel canófilo. El día de hoy seguimos indagando en este método DAFE, en el famoso método DAFE del amigo Daniel Ferreira de Argentina, pero nos vamos a enfocar esta vez en la peluquería del caniche, en el famoso caniche que muchos tienen en su casa, también conocido como poodle. Así que bueno, vamos a indagar muchísimo esto el día de hoy, vamos a ver todos estos cortes, tanto los que permite el estándar, como los que también se ven a nivel comercial, y el método DAFE nos volverá a explicar cómo se hacen estos métodos y por qué. Para esto nuevamente contamos con el gran apoyo y valiosa colaboración del amigo Daniel Ferreira, reconocido criador, juez, especialista de la raza caniche, precisamente de la Federación Cinológica Argentina y de la FCI, y además de esto, también es bueno recordar que es juez y es groomer de peluquería. Así que bueno, ¿quién más que Daniel para llevarnos a este mundo del caniche tan, tan interesante y que se le hace muchas veces a los groomers tan difícil, pero tan llamativo? Para esto, el día de hoy contamos nuevamente en Chéveres Docs con Melissa Burbano, reconocida handler y también groomer de Colombia. Bueno, Melissa, una vez más en tu casa, en Chéveres Docs, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, Nelson. Muy contenta de estar aquí con ustedes en un nuevo episodio, en un nuevo seminario con el señor Daniel Ferreira. Bien, contenta, aprendiendo cada día más de toda esta hermosa labor. Qué bueno, no, siempre es un gusto tenerte aquí. Esta es tu casa, Melissa, sabes que sí. Y bueno, ahora sí, no vamos a quitarnos más tiempo, vamos a presentar nuevamente al ponente. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo está Argentina? Hola Nelson, hola Melissa, ¿cómo están ustedes? Y bueno, acá estoy con muchas ganas de contarles cuál es mi enfoque acerca de la peluquería de esta magnífica raza que es el caniche. No, súper encantado de tenerte el día de hoy nuevamente. La vez anterior el método DAFE impactó y tiene a todo el mundo enamorado y bueno, ahora vamos a hablar un poco del caniche. Bueno, ya no quitamos más tiempo a todos los espectadores que están ya conectados viendo este programa. Nos desaparecemos y damos todo el escenario y los micrófonos para ti, Daniel, para que nos lleves a este mundo del caniche. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y bueno, un saludo les repito, a ustedes y a todos los que están detrás de la pantalla con ganas de escuchar y ver mi percepción acerca de la peluquería del caniche. Así que vamos a comenzar. Como les dije recién, ¿no? ¿Qué pasa con esto de la peluquería de caniche? Nosotros sabemos que hay una gran variabilidad de peluquerías. Hay demasiadas peluquerías de caniche. Es algo muy interesante y es algo que tenemos que empezar a escarbar cuáles son sus orígenes y de dónde viene esto de la peluquería de esta raza tan, tan magnífica. Bien. ¿Por qué no pasas? Ahí estamos. Así que bueno, como les decía, el método DAFE, este método que yo he creado para acercarse a la peluquería canina, se desenvuelve en tres ejes. En un eje vamos a ver esta mirada cinológica que tiene que ver con el conocimiento del perro. En un segundo eje vamos a ver una mirada morfológica que tiene que ver con la forma. Y vamos a terminar hablando un poco de la tecnología, de cuáles son estas técnicas apropiadas en la peluquería canina para generar las formas que nosotros queremos conseguir. Bien, el caniche. El caniche es un ejemplar que tiene una cobertura de manto rizado o también de manto encordado. Es decir, el estándar del caniche nos habla de que tiene dos tipos de cobertura. La cobertura usual, la que mayormente se ve en las exposiciones, es la del manto rizado. Pero esto pasa por ahí un poco en América. En Europa, cuando yo estuve allá, se veía bastante manto encordado. El manto rizado tiene unas determinadas características de forma que, por el modo en que está insertado el bulbo,
bajo la piel, es decir, el bulbo se empieza a poner paralelo, y eso va a generar que estas escamas que van conformando el pelo empiecen en su recorrido helicoidal a darle esta forma tan particular a la fibra que compone el manto rizado. Nosotros sabemos que cualquier manto canino posee un folículo piloso compuesto. Un manto rizado de una calidad excepcional no va a tener componente lanoso. Por eso, el caniche es una de las razas que dicen que es el perro hipoalergénico, ¿no? Porque al no liberar componente lanoso, no produce alergias. La gente normalmente va a decir, comprate un caniche que no pierde en pelo. Eso es cuando estamos hablando de caniches que contengan y que expresen este manto rizado con un rango de mistura. El rango de mistura es la cantidad de componente lanoso que tiene el manto, con un rango de mistura mínimo. Ahora, sucede que también la raza presenta este manto encordado, ¿no? Este manto encordado tiene componente secundario, tiene lana, y es lo que permite que se armen estas rastas. Lo primero que tenemos que comprender, desde la mirada sinológica, desde el estudio del manto del caniche, son estas dos diferencias que se presentan en estos dos tipos de manto, que se presentan por estándar. El estándar es una definición ampliada de lo que es la raza, y dentro del estándar se habla de estos dos tipos de cobertura. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque criadores van a separar, van a seleccionar, van a elegir sus reproductores para que sus cachorros mantengan el manto rizado o se polaricen en un manto encordado. Cuando salimos del ambiente sinológico, ahí es donde empieza a ver estas situaciones que no respetan estas cuestiones estandarizadas. Sigamos viendo otra de las características. Otra de las características fundamentales del manto rizado es que este adquiera grandes niveles de densidad. Un buen manto rizado de un buen caniche de show va a tener una gran cantidad de fibra por centímetro cuadrado. ¿Eso qué va a hacer? Esta densidad hace que las fibras se sostengan una a otra y el manto quede en posición perpendicular. Esto es muy importante de comprenderlo, porque es el origen de lo que vamos a hablar, ya llegando al final de la charla, de la técnica de seto. Entonces, posición perpendicular, manto rizado sin componente lanoso, manto encordado con componente lanoso, y acá en esta placa yo les he graficado diferentes situaciones de densidad y de rango de mistura, es decir, pueden ver en estos dibujitos, al extremo derecho, un manto rizado de excelentísima calidad, sin componente lanoso y con una alta densidad. En la otra punta vemos un manto rizado de baja calidad, que posiblemente se presente en perros que no son de pedigrí, en perros que no vienen con una selección sinológica, donde tenemos poca fibra, donde tenemos esta combinación de fibras de pelo con fibras de subpelo, y después en el medio graficadas algunas situaciones donde aparezcan con menor o mayor rango de mistura o menor o mayor densidad. Entonces, desde una mirada sinológica, comprender el caniche para poder comprender su peluquería, es importante comprender el manto rizado. Sigamos avanzando un poquito. Ya habiendo visto el manto, que es lo primero que vemos del perro, vemos pelo, después de eso tenemos una tipología estructural convencional. ¿Eso qué quiere decir? Que la estructura del caniche es una estructura que no tiene exageraciones. Por eso yo lo llamo tipología
estructural convencional. Es decir, no va a ser pesado como un moloso, no va a ser demasiado liviano como un lebrel. Obviamente, un caniche, a eso me refiero, no va a tener sus extremidades cortas, tiene una proporción de uno para el antebrazo y uno para la distancia de la cruz a la base del pecho. Es decir, estas cuestiones proporcionales son las que hacen que el caniche tenga esta tipología estructural convencional. Como es una raza muy difundida, nuestros peluqueros caninos van a encontrar en sus peluquerías propietarios que dicen, vení, que te tengo un caniche, y cuando aparecen, no aparecen en realidad con un caniche. Eso lo vamos a ver porque sus extremidades son cortas, lo vamos a ver porque el arqueo de costillas es muy pronunciado, lo vamos a ver porque sus cráneos son anchos, porque sus ojos no tienen una posición un poco más lateral y almendrada, como es lo que nos pide el estándar, porque sus hocicos no tienen un desarrollo longitudinal que hace esa magnífica expresión de nobleza que tiene la raza. Entonces, comprender la estructura es muy, muy importante. Y siempre hacer ida y vuelta que yo estoy haciendo permanentemente cuando hablamos de caniche, en que si hablamos de caniche en el contexto del perro de exposición, en el contexto cinológico, o si hablamos del caniche en un contexto comercial donde hay mucha raza, o mejor dicho, mucho ejemplar que no tiene raza definida y que tiene esta apariencia similar a los caniches. El grupo, todos sabemos, está dentro del grupo zootécnico número 9, son perros de compañía, su tipo especial es el caniche, y esto lo hace un gran animal de compañía. Si bien sus orígenes fueron de trabajo, fue un perro de agua, fue un perro que rescataba redes que se caían, si nosotros empezamos a hacer memoria, que la historia del caniche es una cuestión muy, muy hermosa de recordar, cómo estos llegaron a Europa a través de la invasión de los moros, cómo empezaron a entrar al continente, cómo al meterse en el continente llegaron a Francia, llegaron a Alemania, y ahí empieza a aparecer esta segunda función que toma el caniche, que es la función de compañía, porque en su primer momento la raza tenía una función de trabajo. Cuando él llega a esta función de compañía es cuando empezamos, sobre todo en las cortes francesas, a achicar su tamaño, y ahí empieza a aparecer esta cuestión de los cuatro tamaños del caniche, que no me quiero extender demasiado en eso, pero también es muy importante ver cómo una raza que comienza como un perro de aguas y un perro de trabajo termina siendo un perro de compañía y estar puesto en el grupo zootécnico número 9 para la FCI. Aquí vemos una graficación de lo que es una estructura ósea de un caniche. Fíjense que es un perro medianamente cuadrado, es un perro elegante, es un perro que tiene que tener un movimiento muy especial y una posición de cabeza muy especiales. Esta cuestión de levantar la cabeza, como es un perro que trabajaba en el agua, necesita levantar la cabeza para nadar y para poder respirar. Entonces, esta posición tan gallarda que tiene la raza está en relación a estas cuestiones estructurales muy, muy particulares. Y obviamente la peluquería, sobre todo para perro de show, va a acompañar al movimiento. La peluquería tiene que estar dirigida a que el movimiento se luzca, a que este balance dinámico que tiene que expresar la raza lo exprese, y se imagina que si todo esto fuera una bola de pelo no lo podemos ver. ¿Okay? Entonces tiene mucho que ver con el movimiento este tipo de corte, y también tiene mucho que ver con su historia de perro de aguas, la posición de los pompones, los pompones lumbares que van a proteger los riñones, los pompones tarsianos o carpianos que van a proteger las articulaciones, el pompón de la cola que tiene que ver con ver al perro en el agua, y esta cuestión aerodinámica que tiene esa peluquería de la pechera y de la crin y del copete para que el perro se pueda mover
en el agua sin que algo lo esté reteniendo, pero que al mismo tiempo el pelo siga cumpliendo la función de protección. De ahí nace esto que uno cuando ve una peluquería de un corte continental parece que es una cosa traída de los pelos y que no tiene nada que ver, pero que tiene su raíz funcional en la primera función del caniche, que era la de perro de agua. Y bueno, y así llegamos al siglo XXI. Y acá en esta placa les presento estas diferentes fotografías donde aparece un caniche gigante con este manto encordado que se hace en las rastas. Obviamente las rastas tienen un mantenimiento muy particular, hay que separarlas, hay que trabajarlas. No es que el perro se deje así y la rasta aparece sola. No, lleva una peluquería muy, muy especial. Después un corte escandinavo, un corte continental, que es este famoso de los pompones, y por acá abajo empezamos a ver estas cosas muy llamativas desde lo formal, que tienen que ver con los cortes asiáticos y con los cortes comerciales, donde este perro ya empieza a dejar peluquerías que tiendan a la función zootécnica y empieza a aparecer una segunda función en el caniche, que es esa función de compañía. Cuando entra esa función de compañía, es cuando empiezan a aparecer estas peluquerías que ya tienen que ver más con la ternura, tienen que ver con el osito, tienen que ver con la ternura, y que no tienen que ver demasiado con la cuestión del trabajo. Obviamente, más de uno que ya conoce la raza caniche va a estar mirando y va a decir, no, acá me parece que no hay un caniche. Exactamente. Si nosotros empezamos a ver, hubo alteraciones proporcionales en la estructura. Esto porque yo siempre lo recalco. Porque la fotografía de la izquierda, el perrito que tiene las coletas en las orejitas, tiene una cara que en realidad no es de caniche. La gente va a decir, tengo un caniche, pero esa cabeza no es una cabeza de caniche. Eso, si me descuido, se acerca más a un maltés que a un caniche. Y el otro, el que tiene el corte escandinavo, fíjense la proporción de la relación entre los ojos, la forma de los ojos, la distancia de los ojos hacia la nariz y la distancia de los ojos entre ellos. Y estas son cuestiones muy, muy importantes de ver. ¿Por qué? Porque alguien que esté haciendo una peluquería dentro del ambiente cinológico y va a estar preocupado porque su perro vaya a competir en una exposición y vaya a ganar, va a querer que su peluquería muestre lo que dice el estándar. Pero el que está haciendo peluquería comercial se va a enloquecer porque va a haber fotos en internet, sobre todo de estos cortes muy famosos que son los cortes de estilo asiático, donde las proporciones han sido alteradas. No solo las proporciones de la cobertura, sino las proporciones del soporte. Las proporciones del soporte me refiero al cuerpo del perro. Es decir, lo ideal que era una estructura como la que estuvimos viendo, la que pide el estándar, la que son canicheros sinológicos, la conocen, va a pedir determinadas relaciones proporcionales. Pero cuando ese perro sale del ámbito sinológico y se traslada al ámbito popular, lo deja de criar gente con intereses precisamente que van a sostener su función zootécnica original, y va a retomar esta nueva función que tiene la raza caniche, entre comillas, que es la función de compañía. Entonces empiezan a buscar otras relaciones proporcionales en el soporte. Seguimos avanzando. Acá vemos, ¿no?, alteraciones en la estructura. Fíjense estos canichitos que aparecen acá, que son los que aparecen en peluquería comercial, un caniche con orejas erectas, es decir, a nadie se le ocurre un caniche con orejas erectas. Un caniche con manchas. Las manchas dentro del estándar no están significadas como algo positivo, es decir, el estándar va a pedir cobertura sólida, va a pedir cobertura de un solo color. Pero lo comercial, pero lo popular, pero lo distinto, va a hacer que aparezcan estos caniches que en algún momento se llaman arlequines, se les dice arlequines,
donde aparecen con manchitas. Y que también estos ejemplares que no son de raza definida, no son caniches, son percibidos como caniches, pero en realidad son mezclas de caniches con malteses, son mezclas de caniches con bichones frisés, son mezclas de caniches con labradores, y empieza a aparecer este nuevo universo de ejemplares mestizos o ejemplares que no tienen una raza definida y que impactan a la peluquería canina. Por eso yo insisto tanto con el método DAFE que, recuerdan la otra charla que yo estuve con ustedes, que por la raza no se puede entrar a la peluquería, porque si yo entro por la raza, me aparecen estos ejemplares que tengo acá y no sé de dónde agarrarme, porque no van a estar reproduciendo ese ideal de raza que sí se encuentra dentro del marco de la cinología. Ya entrando en las lógicas de los estilos de show, estamos entrando en morfología, abandonamos la parte de cinología, vamos a empezar a ver desde la forma. Los estilos de show exigen áreas rasuradas. Las áreas rasuradas, yo las llamo límites artificiales, están impuestas estas en la cabeza, están liberando toda la cantidad de fibra que aparece en las mejillas o la que aparece el hocico, entonces va a aparecer esto rasurado para que el perro se vea elegante, para que el perro se vea limpio. Yo tuve caniches y realmente tener un caniche con el hocico pelado, las patitas peladas, es muy, muy limpio. Es algo maravilloso. Y entonces tenemos que percibir estos límites en la estructura canina para saber cuáles son estas áreas que vamos a rasurar. Acá están delimitadas las áreas de la cabeza, solo vamos a dejar toda la cobertura del copete, el copete es la cobertura que aparece en el cráneo, y vamos a limpiar todo lo que es el área del hocico y de las mejillas y de la garganta. Y también vamos a rasurar un poco la parte ventral del cuello hasta la mitad. Es decir, vamos a tomar el área ventral, o también se puede tomar la inserción, mejor dicho, el oído, y llevarlo a la mitad de lo que es el cuello para generar este triángulo en el área ventral del cuello. Toda esta área va a estar rasurada. La otra área que va a estar rasurada es el área de las manitos, o de las patitas. Pero, ¿qué es lo que vamos a rasurar? Vamos a rasurar el área de los dedos, es decir, la relacionada con las falanges. No vamos a entrar ni al metacarpo ni al carpo. Solamente se va a rasurar la región de la primera, la segunda y la tercera falange. Uno de los errores más comunes es como pelar demasiado el caniche hacia arriba, y hay que siempre recordar, reconocer los dedos y pelar los deditos, es decir, tienen que estar rasuradas las falanges. ¿Qué pasa con esta lógica de los estilos de show? Es muy interesante porque en un principio había 3, 4 cortes y ahora últimamente se han incorporado 2 cortes más. Ahora los vamos a empezar a ver. Pero la lógica de la peluquería del caniche nace desde lo que es la peluquería que nosotros llamamos del puppy clip. Este puppy clip, este corte de cachorro, es un corte que va a reducir el área de la cadera, va a reducir el área lumbar y va a empezar a proteger sin recorte, solamente unos mínimos despuntados, todo lo que es la cobertura del copete, la crin y la pechera. Es decir, la lógica de este caniche, de este puppy clip, de este primer corte, es este cono que se va conformando desde la grupa hacia la pechera con ese objetivo, con el dejar crecer todo ese componente piloso que va a cubrir el cráneo, que va a cubrir el cuello, que va a cubrir las costillas, que va a cubrir el pecho, el antepecho y los laterales del cuello. Vamos a ver qué. Hay algunas relaciones proporcionales que tenemos que pensar y que tenemos que ver cuando analizamos el corte del puppy clip. Es fundamental la cuadratura, tiene que expresarse cuadrado el perro. Eso lo vamos a ver, tenemos que relacionar la altura total con el largo total, tenemos que tomar el punto, el eje medio. Fíjense la crin,
cómo llega hasta el eje medio es muy importante. Estas son cuestiones formales que cuando uno va a ir metiendo la tijera, tiene que meterla en estos puntos precisos. Fíjense la posición del ijar, prácticamente el ijar en esta peluquería está colocado en el centro de equilibrio de este cuadrado, ¿no? Que manifiesta la cuadratura de este cachorro. También fíjense que están implícitos estos ángulos de 45 grados, que son los ángulos súper ideales de un movimiento súper ideal, y también hay una simetría especular entre lo que es la pendiente superior y la pendiente inferior. Eso lo hemos demostrado en estos tres gráficos, que es lo que yo siempre llevo a mis alumnos en el estudio de la morfología, ¿no? Empezar a ver estas relaciones, empezar a ver estos secretos, empezar a ver estas cuestiones que son los que me permiten aprender la forma al momento de hacer una peluquería. Aquí tenemos contornos en relación a distintas vistas de lo que sería una peluquería de un puppy clip. ¿Y por qué hago tanta insistencia en el contorno? Porque el caniche, por la técnica y la tecnología que vamos a usar, que es la técnica de seto, genera contorno. Un contorno simple, un contorno único, una sola línea de recorte con el espacio. Más adelante, cuando empecemos a ver un poco de técnica de seto en esta charla, vamos a ver lo importante que es este contorno único, ¿no? ¿Qué pasa con el corte continental? Es decir, un cachorrito, puppy clip, crece y vamos cuidando este pelo para hacer estas esculturas magníficas donde se potencian estos elementos, ¿no? Donde es muy impactante toda la cobertura del copete, la cobertura de la crin, la cobertura de la pechera. Y también estas situaciones de estos pompones que empiezan a aparecer dando unos elementos dinámicos en el movimiento del perro que son espectaculares. Cada uno que ve un caniche gigante entrar a una exposición queda boquiabierto, porque realmente son unas peluquerías espectaculares desde lo formal. Después tenemos otro de los estilos, el inglés, que fíjense que siempre va a partir de esta primera lógica del puppy clip, de cuidar estas cantidades y estas longitudes de pelo. Ahí tenemos un continental hecho sobre un manto encordado, que es muy interesante verlos, y fíjense cómo las rastas están cortadas. Pueden ser que sean un poco más largas, pueden ser que sean un poco más cortas. Este me pareció uno de los cortes enrastados muy, muy, muy lindos. Y ahora, ¿qué aparece aquí? Es decir, dentro de morfología nosotros vamos a tener que producir volúmenes, porque si nosotros vemos en esta fotografía, si empezamos a analizarlo desde la forma, vemos que hay elipsoides, que son los pompones, vemos que hay superficies curvas y superficies contracurvas que van generando los volúmenes de estas peluquerías. Entonces, es muy importante para poder comprender una peluquería de caniche, para comprender una peluquería de técnica de seto, es muy importante comprender y reconocer estas superficies curvas y sus volúmenes. Tenemos elipsoide, toroide, esfera, dentro de lo que son generatrices curvas, y conos y cilindros dentro de lo que son generatrices rectas. Cuando vayamos a analizarlo sobre el perro, vamos a ver que es muy importante, porque esto tiene que ver con las tijeras. Nosotros vamos a usar tijeras rectas y tijeras curvas. Estas tijeras son generatrices de formas, son plantillas que nosotros imponemos a la materia pelo, donde vamos a ver cómo se genera un elipsoide, que fíjense que es un pompón, donde se genera una esfera, que también es un pompón. Los caniches toy están más cerca de la esfera en sus pompones, y los caniches estándar están más cerca de los elipsoides. Vamos a ver el toroide, que esta es una forma, la forma de dona, una forma muy especial, y cómo el traslado de la tijera va a generar esta superficie curva, que también se va a enlazar con superficies contracurvas. Y lo que es el cilindro y el cono, sobre todo para la generación de patas en terrier clip o en otros cortes que vamos a ver un poco más adelante.
Dentro de la morfología también es muy importante ver este concepto, el de compacto y el desbelto. Nosotros sabemos que el caniche es un perro de estructura compacta, ¿bien? Pero la forma que nosotros le impartamos a estos pompones, la forma que le impartamos a su cobertura de copete, crin y pechera, la forma que impartamos en un escandinavo, ya lo vamos a ver en un ratito, tiene que ver con esta cuestión, ¿no? De leer lo compacto y lo esbelto. Y en este juego de formas que sean más cerradas o formas que tengan determinada esbeltez, vamos a empezar a modelar lo que es la peluquería del caniche. Como les decía hoy al principio, el cuerpo del perro como soporte de elementos formales. Esta es una estructura de soporte, ese es el cuerpo de un caniche pelado, un caniche estándar, y vamos a ver que tenemos determinados elementos, ¿no? Pompón caudal, lumbares, tarsianos, carpianos, lo que es la cobertura costal de la pechera, laterales de cuello, cobertura auricular, que es toda la emplumadura de la oreja, el copete y la crin. Estos son los elementos que nosotros tenemos que ver aquí, están ejemplificados en un corte continental. ¿Pero qué pasa? Pompones carpianos. ¿Dónde localizo el pompón carpiano? Por eso les decía que era importante reconocer estas esferas o estos elipsoides como formas geométricas, porque si las reconozco como forma geométrica, voy a ver que estas formas tienen un centro, que tienen un eje. Entonces, siempre que yo haga un pompón carpiano, voy a tensar el pompón hacia atrás, es decir, no va a coincidir el eje medio del pompón con el eje medio del hueso del antebrazo. Y fíjense que la altura de estos pompones va a estar en el punto medio del antebrazo. Es decir, yo tengo que tomar visualmente la distancia del codo al piso, localizar el punto medio para saber qué altura va a tener el pompón. Esta es una de las primeras relaciones proporcionales que nosotros encontramos para dónde localizar el pompón y qué tamaño de pompón voy a tener. Luego de eso, tengo que desplazar el eje del pompón hacia atrás para que el perro se vea más compacto, para que se vea más corto, para que se vea con más pecho. Al tirar el pompón para atrás, voy a conseguir estas cuestiones. Y al desplazar el pompón hacia afuera, voy a conseguir mayor apertura visualmente. No va a producirse en el movimiento. Nosotros sabemos que en el movimiento el perro no tiene que tocarse, tiene que ser un movimiento limpio, visto desde ida y vuelta. Y el desplazamiento hacia afuera de estos pompones va a hacer que el movimiento se vea mucho más limpio. Esto en relación a los pompones carpianos. Los pompones tarsianos va a pasar algo similar. Voy a desplazar hacia atrás el eje del pompón en relación al garrón. Va a tener la altura del pompón un poco superior a la altura del garrón. También lo voy a desplazar hacia afuera, es decir, va a estar desplazado el eje de este pompón, de este elipsoide o de este o de esta esfera. En general es raro encontrar esferas puras, ¿no? Siempre vamos a encontrar elipsoides con mayor o menor esbeltez. Y fíjense en esta vista superior cómo estos ejes de pompones, si yo veo de arriba el perro, voy a ver los pompones desplazados hacia atrás y hacia afuera. ¿Eso qué objetivo tiene? El mismo que hago en el anterior. Para que un perro se vea con una buena patada, para que tire para atrás la patada, todo el pelo tiene que estar atrás, no tiene que estar adentro. No tiene que estar por debajo del perro, tiene que estar hacia afuera. Por eso desplazo el pompón hacia atrás. Y al mismo tiempo lo abro. ¿Para qué? Para que el empuje del posterior sea mayor y evite este rozamiento de garrones que en los perros de exposición siempre nos deja mal parados, digamos. Es decir, el juez cuando vea que estos garrones se están tocando, no nos va a ir muy bien. Entonces es muy importante abrir la localización de los pompones para que no ensucie el movimiento que nosotros estamos buscando en el caniche. Y también esta relación de 45 grados, que es muy importante cuando uno empieza a marcar estos pompones, ¿no?
qué es lo que yo tengo que ir viendo en esa pendiente de esta curva que aparece en el pompón tarsiano. ¿Qué pasa con el pompón lumbar? El pompón lumbar tiene que estar en la punta de los isquiones, tiene que estar cubriendo, ahí se va a repartir un poquito entre el lomo y la grupa. La localización del pompón lumbar es muy importante porque nos va a hablar de cuán corto es el perro, lo vamos a tener que estar ajustando en relación a la estructura, esta estructura de soporte que yo les digo que tenemos, y también va a estar en relación al porte de cola del perro, a la longitud que tenga la cola, y a la localización del pompón caudal. ¿Por qué? Ahí vamos a ver unos ejemplos. Colas que están muy erguidas, colas que están muy tiradas hacia adelante, colas que están muy hacia atrás, grupas caídas, grupas redondeadas. Nosotros sabemos que la inserción de la cola del caniche tiene que ser media, que tiene que tener este porte elegante, pero muchas veces no siempre está bien. Entonces hay que jugar con la localización del pompón caudal en relación a estos pompones lumbares para conseguir un equilibrio formal entre estos tres elementos y que no estén ni pegoteados ni que tampoco nos queden demasiado separados. Bien, aquí tenemos otros ejemplos. Fíjense cómo estos pompones lumbares a veces se estiran un poco en una elipsoide más horizontal, a veces se estiran en una cuestión más vertical, a veces son más esféricos, un poco más grandes o un poco más pequeños. Todo tiene que ver con este juego de esta tríada entre los pompones lumbares y los pompones caudales. Por eso es muy importante la localización, el tamaño y el diseño de estos tres pompones hacerlo en una sola vista. ¿Qué pasa con crin, copete y pechera? Es muy importante esta metáfora volumétrica, el método DAFE siempre trabaja con estas metáforas de objetos muy conocidos dentro de lo que es la morfología, y acá yo traigo esta matrioshka, ¿no? Esta cuestión de la curva y de la contracurva de estas muñecas, que es muy interesante verlo, y ahí cómo están deformados, si son más esbeltos, con elipses verticales, si son con circunferencias, con unas formas más estáticas, si son elipses apaisadas. Y esta curva y contracurva que se va generando en esta matrioshka, que tiene que ser la peluquería del copete, la crin y la pechera, porque va a aparecer el copete, después va a aparecer una contracurva que va a mostrar un cuello, y después va a aparecer una curva que va a envolver este pecho poderoso que tiene que tener un caniche, que es un perro que trabaja en el agua, ¿no? Entonces, para encontrarle la vuelta a esta forma, que muchas veces a los alumnos es lo que más les cuesta percibir, la relación de empezar a entenderlo con esta conjunción de curvas y contracurvas, de elipses, o mejor dicho, elipsoides o esferas, que empiecen a relacionarse, y con el patrón de esta matrioshka, ¿no? Que es lo que hace que aparezca esta forma en esta cobertura tan particular que tienen los caniches. Hasta ahí vemos el corte continental. Ahora pasemos al corte escandinavo. Recuerden que habíamos visto puppy clip. Después del puppy clip deja crecer esta cobertura de copete, crin y pechera. El continental aparece en los pompones y el escandinavo aparece el pantalón. Lo mismo está sucediendo con el pompón caudal, pero ¿qué pasa con este pantalón? ¿Cómo se conforma este pantalón del corte escandinavo? Los antebrazos van a ser manejados con una cobertura que tenga que ver más con el cilindro. Pero, ¿qué pasa con este pantalón? Vamos a tratar de descubrirlo. Es decir, ¿cuáles elementos son los que van a configurar el pantalón? Fíjense que ahí estábamos hablando de las elipses, de lo que era en el copete, de la elipse o el elipsoide que conformaba toda la cobertura de la pechera. Ahí aparece
En el antebrazo este rectángulo, que es la forma 2D de la tridimensional, que es el cilindro, y aparecen estos rectángulos que empiezan a armar el pantalón. Es decir, ¿cómo se arma el pantalón? Se arma con estos ejes. Es decir, yo voy a tener que ver el perro de costado y voy a generar en el fémur y en la grupa este rectángulo vertical para reunirlo con un rectángulo inclinado a 45 grados que va a recorrer todo lo que es la tibia y la peroné, el peroné del perro, para terminar en la incorporación del pompón tarsiano. Es decir, el pompón tarsiano está subyacente en el pantalón. ¿Ok? Esta es la base. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Y fíjense en estos tres cortes escandinavos cómo aparecen estos rectángulos, los rectángulos verticales que son los que van a conformar toda la cobertura de la grupa. Después las coberturas de la pierna, ¿no? Donde yo estoy recorriendo la rodilla, donde va a aparecer la rodilla en la articulación de estos dos rectángulos, y la incorporación del pompón tarsiano, que a veces es una elipse un poco más inclinada, o en este caniche toy que tenemos en el medio es prácticamente una esfera, ¿bien? O con otra pendiente de elipsoide como tiene el primer ejemplo hacia la izquierda. Es decir, comprenderlo desde la geometría, por eso estamos en morfología, comprender la forma desde la geometría es muy importante. Fíjense también en este ejemplar gris, el que está en el medio, recuerden las primeras imágenes del puppy clip y cómo el punto medio del cuadrado de donde nacía la crin, eso también es muy importante, esta posición de la crin. Ahora hay unos cortes que también están llevando a separar un poquito la crin de lo que es la pechera, que también son unas formas muy especiales que he visto en algunas exposiciones y que están como más modernizados, porque siempre esto del caniche se está modernizando y está evolucionando en formas esbeltas, en formas cada vez más elegantes, que también es algo muy interesante de ver eso, ¿no? La historia de la peluquería del caniche como historia de conceptualización formal también es muy interesante. ¿Qué pasó acá? A ver, lógica de estilos de show. Tengo el cachorrito, nace el puppy clip, empiezo a cuidarlo, empiezo a cuidar el pelo de la pechera, de la crin, llego a mi continental, llego a mi escandinavo, llego a mi inglés, y el perro deja la exposición y se va a criar. O el perro deja la exposición porque ya se hizo campeón. Y un día necesito traer ese perro de vuelta. ¿Cómo traigo ese perro de vuelta a la exposición? Ahí aparecen estos cortes. Ahí aparece Terrier Clip y aparece Moderno, que ahora vamos a ver sus lógicas. Es decir, el Terrier Clip es la consecuencia de un perro que abandonó las exposiciones, o tal vez nunca llegó, o nunca le pudieron cuidar las orejas, o nunca le pudieron cuidar el copete. Es un perro que no ha tenido el trabajo de mantenimiento que exige, que es arduo. Continental y escandinavo necesitan mucho trabajo de mantenimiento, trabajo de paquetes. Podemos hacer otra conferencia con respecto a eso. Pero aquí se aparece este Terrier Clip. Este Terrier Clip se caracteriza por tener orejas rasuradas, es decir, no las cuido, no tengo que cuidar pelo, y cola de zanahoria. Acá en estos ejemplos hay unas colas que están bastante rasuradas, pero pueden ser con un poco más de pelo. Y después toda una cobertura que va a estar relacionada con el corte terrier. Por eso se llama Terrier Clip, porque va a tener estos perfiles de lo que es el corte prototípico terrier. El corte prototípico terrier dentro del método DAFE es un corte que tiene estas coberturas en las piernas de patas de tubo. Por ahí hay algunas palabras y algunos conceptos que estoy usando que no tengo tiempo para desarrollarlos tanto, pero tiene que ver con este perfil
de lo que es un terrier, ¿no? Orejitas sin pelo, cola de zanahoria y una cobertura corta y de fácil mantenimiento que me permite mostrar la estructura y al mismo tiempo me permite llevar un perro a la exposición sin tanto trabajo. Aquí tenemos otros dos ejemplos de Terrier Clip, en un estándar, en un toy, y fíjense que todo el mantenimiento de esto, ustedes ya se están dando una idea que es mucho más simple que lo que son el corte continental tan espectacular, o el escandinavo, o el inglés. Corte moderno. El corte moderno es como que yo quiero empezar a recuperar este perro para llevarlo a lo que es un continental o un escandinavo. Entonces, empiezo a cuidar orejas, empiezo a cuidar el pompón de la cola, y aparece el corte moderno. Las grandes diferencias entre el corte moderno y el Terrier Clip es el que el Terrier Clip es mucho más corto, tiene una cobertura más corta, tiene las orejas rasuradas, tiene la cola sin pompón, por eso tiene cola de zanahoria, y el corte moderno es como que yo tomé el perro, que una vez fue pelado, y lo empiezo a cuidar de nuevo para llevarlo a lo que son los cortes principales como el continental y el escandinavo. Entonces, empiezo a cuidar oreja, empiezo a cuidar pompón de cola y empiezo a cuidar el pelo de la pechera. Fíjense que el ejemplo de la derecha es como un escandinavo que se quedó corto, ¿no? Como que le faltaría un poquito más de pelo, pero en realidad es un corte moderno. Y el de la izquierda es un moderno mucho más corto, como que el perro estamos dándole tiempo para que siga creciendo el pelo. Y son dos cortes aptos para competir en las exposiciones, para poder ganarse ACES y todo ese tipo de cuestiones. Y fueron incorporados recientemente, por eso dice estilos recientes de corte estándar. Bien, hasta aquí lo que son los cortes estándares. Ahora, ¿qué pasa con los cortes comerciales? El estilo asiático se caracteriza, fíjense aquí ya las proporciones de la cara, lo que les decía, esa posición frontal del ojo, ese hocico corto, esa... triángulo tan equilátero que nos hace acordar a los malteses, ¿no? A los caniches, que son estas cuestiones de estos perritos, muñequitos, que se reconocen como caniche, pero que en realidad no tienen estructura de caniche, sino que tienen su cobertura, pero no su estructura de soporte. El corte de estilo asiático juega mucho con la ternura, juega mucho con llevar el perro a la imagen de los animes japoneses, juega mucho con los contrastes, sobre todo de proporciones. Fíjense el ejemplo a la izquierda, ¿no? Donde esa oreja izquierda ha desaparecido, envuelta en esta curva que aparece como si fuera un yin y un yang, de lo que es el copete todo reunido con la cobertura auricular. Y el del centro, que tiene separado este morrito, fíjense que aparecen dos colores distintos, ¿eh? Esto de caniche no es, un caniche tiene que ser un perro sólido. Acá tenemos un hocico blanco y una cobertura de color en lo que es el copete y lo que son las orejas. Y el otro, que aparece como esta coronita, como esta diadema, conformada con el manto rizado, que es el manto más escultórico que tenemos en peluquería canina, y por eso es tan famosa la peluquería de caniches y bichones, porque nos da a los peluqueros una gran ductilidad formal. Y después el estilo workshop, el que se hace todos los días, el que se hace en la peluquería, el que se hace con el perrito, como decimos nosotros acá, de Doña Rosa, donde busca la higiene y la practicidad. Son cortes que se hacen de una forma rápida, son cortes que se hacen en perros que por ahí no tienen mantos rizados de buena calidad, sino que tienen baja densidad, que tienen componente lanoso, pero que a nivel vulgar estos son reconocidos como caniches. Fíjense que hay algunas caras que son más de caniche y otras que ya uno no sabe para dónde estamos yendo, porque los ojos son muy frontales, son muy redondos, los hocicos se empiezan a cortar, y son estas deformaciones que se hacen a la estructura de soporte de los perros. Entremos un poco a hablar de tecnología. ¿Qué pasa con la tecnología? Hay una fantasía
El manto rizado siempre se va a trabajar con máquina eléctrica, siempre se va a trabajar con tijeras, porque siempre se va a trabajar con cortes. Es un manto de crecimiento permanente, es un manto donde la fibra siempre está en etapa anagénica, entonces el pelo crece, 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 entonces yo nunca voy a arrancar, nunca voy a usar técnicas de arrancado. Yo estoy muy en contra del desanudado de los caniches, o de los mantos rizados, porque producen dolor al perro. Si se hizo un nudo, se corta, y se empieza a cuidar el perro, ¿no? Pero tenemos esta fantasía, ¿no? Donde siempre nos vamos a manejar con cortes. A nivel tecnológico, las técnicas paradigmáticas en manto rizado son cortes. Cortes que se van a hacer a máquina o cortes que se van a hacer a tijera. En la realidad, corte con máquina se hace con diferentes alzadas. Nosotros cuando rasuramos las caras o las manos en una peluquería de show, cuando pasamos una máquina alta en una peluquería comercial, siempre se pueden trabajar perfectamente con lo que es máquina eléctrica. Y, como les decía, cuando vayamos al uso de la tijera, nos vamos a estar relacionando con la técnica de seto. ¿Qué significa la técnica de seto? Yo le puse este nombre al scissoring americano porque es la técnica que usa un jardinero. Siempre vamos a estar cortando por afuera del manto, dando una forma escultórica. Fíjense que el jardinero hace un elefantito, hace un cono, hace una esfera, hace un pinito, ¿no? Y va dando a estos arbustos distintas formas geométricas. Lo mismo se hace en la peluquería del manto rizado. Por eso yo le llamé técnica de seto. La técnica de seto, como les contaba al principio, construye volúmenes tridimensionales. Acá vemos ejemplificado un cilindro y una esfera, pero se pueden hacer muchas y casi todas las formas geométricas, volumétricas, con el manto rizado. Yo recuerdo una publicidad hace muchísimos años de una perra muy, muy famosa, una caniche ganadora en Estados Unidos, que la habían usado para esculpir el logotipo de Oster en su manto, porque era fabuloso el pelo que esta perra tenía, y estaba el logotipo de Oster 3D esculpido con tijera en el área costal de la perra, y era una publicidad que mucha gente debe recordar. ¿Y qué pasa con esto de generar superficies curvas? Nosotros vamos a utilizar para la técnica de seto dos tipos de tijeras, las tijeras rectas y las tijeras curvas. También se están utilizando en peluquería comercial, sobre todo tijeras de diente de tiburón, para que no tenga este perfil neto que se busca en una técnica de seto de más pura cepa, digamos, porque nosotros vamos a buscar el perfil neto, entonces siempre vamos a estar trabajando con estas tijeras curvas o estas tijeras rectas. Estas tijeras tienen una forma, y esa forma es la generatriz, es la forma que va a otorgar esta superficie en el pelo. Y va a tener una directriz, que es el desplazamiento que yo haga con la tijera. Este juego de generatriz y directriz y de desplazamientos tienen que ver con, si yo lo voy a trasladar a la tijera sobre un eje recto o sobre un eje curvo, y cuando la traslado en un eje curvo ya voy a estar generando lo que se llama un giro. Vamos a tener giros que yo le llamo, cuando se los enseño a mis alumnos, el de parabrisa, ¿no? El limpia parabrisa, que es giro en un punto o en un eje perpendicular, y después vamos a tener giros oblicuos cuando querramos hacer formas como conos, o giros con ejes paralelos cuando querramos hacer, como en este caso, formas como cilindros. Toda la técnica de seto va a apoyar esta peluquería de este manto rizado, que es el manto vedette de los peluqueros caninos. Así que muchas gracias, y hablando de evolución de forma, quería cerrar con esta imagen. Fíjense lo que es este corte de estilo inglés que encontré en internet,
y cómo la peluquería canina de Caniche ha evolucionado, regalándonos en el siglo XXI el estilo asiático. Muchas gracias y charlemos un ratito acerca de todo esto que han visto. Gracias por mantenerte conectado disfrutando de un nuevo episodio de Seminarios Online de Chéveres Dogs. Si te ha gustado hasta ahora, no olvides darle like al video y compartirlo para que así le pueda llegar a más personas y puedan aprovecharlo tanto como lo has hecho tú el día de hoy. Igualmente, dejen sus impresiones o dudas sobre este seminario aquí abajo en la sección de comentarios y con gusto nuestros ponentes le darán respuesta por escrita para aclarar todas y cada una de ellas. Por último, no olviden suscribirse a nuestro canal para que siga creciendo nuestra comunidad, lo cual nos permitirá seguir realizando videos como este. Y lo más importante, activen la campanita de notificaciones para que sean informados cada vez que montemos un nuevo contenido. Así que recuerda, son apenas 5 simples pasos: darle like, compartir, comentar, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Desde ya, les damos las gracias y los invitamos a seguir cómodos para continuar conectados disfrutando de este seminario con una sección de preguntas donde seguiremos aprendiendo más sobre el tema de hoy. Así que disfrútenlo. Buenísimo, Daniel. Súper agradados en verdad con esta presentación que acabas de dar el día de hoy sobre la raza Caniche y todos sus cortes, tanto en los estándar que están ejecutados en ese estándar de la FCI de la raza, como también todos aquellos a nivel comercial que son súper interesantes y llamativos. En verdad te agradecemos tu asistencia el día de hoy con esta presentación. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en esta sala, en esta mesa redonda aquí para conversar un poco sobre el Caniche y complementar un poco esa excelente conferencia que acabas de dar el día de hoy. Bien, bueno, arrancamos. ¿Qué te pareció, Melissa? ¿Vos preparás Caniche para show? No, no he tenido la oportunidad de prepararlos. Sí, he visto cómo los preparan. Súper complejo, totalmente sí. Complejo. Es una locura. Viendo las imágenes, todo, yo hago peluquería comercial también. Y obviamente es lo que usted expresa. Se ve todo tipo de perros con diferentes estructuras, más largos, más cortos. El manto es diferente, algunos más liso, otros más crespo, inclusive por las secciones, a veces se presentan perros con poquito pelo, de todo. Entonces es súper interesante todo lo que acabas de decir. Se aprende demasiado y obviamente es necesario el conocimiento con lo del estándar para comprender un poquito más del por qué sí, del por qué no las cosas y que todo tiene una razón, ¿no? De lo que ponen los pompones, lo que explicabas, de ponerlos en la parte del tarso, metatarso, todas esas cosas, de los corvejones, por qué se hacía. Muchas veces los clientes incluso dicen, no, no me rape la trompita del perro porque me encanta verlo, pero también lo que usted dice, ¿cierto? El aseo, la parte de conservar la limpieza, y eso es algo que uno puede ir orientándolos a ellos como a que se aprenda, ¿no? Porque todo es educación. Sí, aparte un caniche con una linda cara, rasurado, queda fabuloso, pero imagínate que estos perros de raza no definida que vienen a la peluquería comercial y que hasta inclusive son prognatas o que tienen proporciones feas en la cara, si los pelás, quedan peor. Entonces, por eso la peluquería comercial empieza a cubrir con pelo para ser más agradable a la vista a todos estos perros. Es decir, cuando tengo un caniche con buenos ojos, con buen hocico, con buena mandíbula, lo pelo y me queda divino. Pero si tengo un perro con cobertura de manto rizado, pero que en el fondo no es un caniche, por ahí lo pelo con un marote así, me queda horrible. Queda mucho más lindo cuando empiezo a hacer estos cortes de osito y todo este tipo de cosas. Totalmente de acuerdo. Yo quería preguntarle algo. A raíz de todo este, de todo esto de la comercialización, en cuanto a esta raza, ¿qué enfermedades aparecen o qué problemas hay ya en cuanto al manto, piel? Por lo menos hay despigmentación en algunos, pero se ve muchísimo y hay afecciones, ¿no? La alopecia, en cuanto a todo este tipo de cosas con las cruzas que se están haciendo, ¿qué nos puede de pronto aportar? Mira, en general, todo lo que es manto rizado
siempre lo que nosotros tenemos que entender que la raza es un recorte del pool genético de la especie. Es decir, la especie Canis familiaris tiene una determinada cantidad de genes. Esos genes van a estar presentes en un individuo en cierta cantidad, no van a estar todos en el mismo individuo. Entonces, eso es lo que posibilita la generación de la raza, porque yo empiezo a seleccionar individuos con determinados componentes de elementos genéticos y ahí voy haciendo el recorte y hago el recorte de la raza. El recorte de la raza, como habíamos visto, tiene el manto rizado y el manto cordado. ¿Bien? Ahora, cuando el perro se escapa de ese círculo de definición de elementos genéticos y traspasa lo que es el trabajo de los criadores y llega a la sociedad y a hacerse popular, empieza a ver todos estos perritos de raza no definida donde van a tener algunos manto rizado o a veces tienen manto encordado porque tienen mucha cantidad de lana, por eso se anudan tanto. Entonces, en general, es un manto que se trabaja tranquilamente con cortes. Nunca va a generar alopecia. La generación de la alopecia, eso corresponde a otro tipo de manto, que son los mantos que en el método DAFE, yo los llamo como semilargos, mixtos de posición perpendicular, que son los mantos de los perros árticos en general, y esos mantos no permanecen en la etapa anagénica como aparece, como permanece el manto rizado. La etapa anagénica es la primera etapa del folículo piloso, donde el pelo está en actividad y está creciendo. Entonces, si el pelo está en actividad y está creciendo, yo lo corto, como si fuera el pasto, lo corto, crece. Sí. Las alopecias suelen venir cuando este otro tipo de manto, que es el manto semilargo mixto de posición perpendicular, no permanece en la etapa anagénica siempre. Tiene una etapa que sucede a la otra de una manera muy ordenada. Entonces, este manto va a estar en la etapa anagénica, el pelo va a crecer, después va a pasar a una etapa donde el pelo se estanca, la catagénica, el pelo queda, llegó a crecer y se queda en esa longitud. Por eso los siberianos tienen, o los pastores alemanes, o todo este tipo de manto, tiene una fibra de una longitud y ya se quedó ahí. Uh-huh. Pasa mucho periodo en esa etapa catagénica y en un momento llega la telogénica, se muere y se cae. ¿Bien? Entonces, estos que se mueren y se caen es cuando pelechan estos perros árticos y se les cae el pelo y sucede eso. Entonces, si yo le paso una máquina a un perro que tiene estos periodos, estoy arruinando el manto. Por eso no se trabaja con máquina este tipo de manto. Imagínate que vos agarrás un siberiano y le pasás una máquina en etapa catagénica. No le va a crecer el pelo al otro día como al caniche, que siempre está en anagénica. Porque yo le corto al caniche, me ha pasado a mí, vos le pasás la máquina, esta exposición, y para la exposición de la semana que viene tenés que pasar la máquina de nuevo, porque el pelo ya le creció así como nosotros con la barba. Uh-huh. El pelo está siempre creciendo en el manto rizado, por eso no va a haber problemas en el manto rizado en exagerar los cortes. Cuanto más cortás, mejor viene, más cortás, mejor viene. No va a haber problemas de ningún tipo en el manto rizado. Estos problemas de alopecia se presentan en estos mantos semilargos que tienen esta cuestión ritmada, como si fueran los árboles, que llega un momento del otoño, que llega un momento del verano, que llega un momento de la primavera, y el manto es como que va respetando esos ciclos, por eso uno no puede meterse con la máquina, porque hace macana. Pero el manto rizado, como te decía, problemas de piel es muy difícil de que aparezcan. Okay. Muy difícil. A veces sí tenemos problemas de piel en comercial, pero no por una cuestión del trabajo que hayamos hecho nosotros. Imagínate que te llega el perrito con todo el pelo, el canichito, pseudo canichito, con todo pelo, todo anudado, todo eso, y vos venís y le pasás la máquina. Y lo dejaste pelado.
Entonces el perro que tenía acá un bodoque así de nudos, vos se lo sacaste y te tiene que pasar a vos que tenés el pelo largo. Nosotros que tenemos con Nelson que tenemos el pelo corto no nos pasa. Pero vos cuando te atás el pelo, ¿no te entra aire por acá? ¿Y no te molesta? A veces, si ahí le entra el aire. Bueno, al perro le pasa lo mismo. Al pelarlo, le empieza a entrar viento. Empieza, las orejas que tenían un peso, desapareció el peso, entonces él está incómodo y empieza a sacudir la cabeza, y eso es lo que produce los otohematomas. O al estar incómodo empieza a rascarse, y cuando se empieza a rascarse irrita toda esta parte. Y después la gente por desconocimiento dice, mirá, llevé el perro, me lo pelaron y mirá cómo le quedaba, se le reventaron las orejas, se rayó todo, pero no es culpa de que uno lo peló, es está en relación a que una vez que se hizo la rasta no queda otra cosa más que pelar. Y que el perro no tiene que pasar de peludo a pelado. Eso es el gran trabajo que tenemos que hacer los peluqueros caninos con respecto a la concientización social. El perro necesita mantenimiento, no puede pasar de peludo a pelado. Esta cuestión de pasar de peludo al pelado al perro lo afecta desde muchos lugares. Mucha gente dice, quedó tan feo que se esconde abajo de la... de la cama. Y no, el perro no sabe lo que es feo, lo que es lindo. Se esconde abajo de la cama porque es como si a ustedes los largo en la peatonal de su ciudad desnudos. ¿Y qué van a hacer? Claro. Y más vale, se van a ir a esconder a algún rincón. El perro hace exactamente lo mismo porque la función del manto es esta función protectora. Entonces, al quitarle la función protectora, el perro es que se empieza a esconder, el perro es que se empieza a rascar, el perro es que se empieza a sentir incómodo. Pero eso pasa porque no hay mantenimiento. Total, excelente aporte. Sí, ha pasado, me pasó en algún momento una cliente que llegó y le pelaron el perro porque por lo regular mantenía peladita y desarrolló un problema por lo mismo, se rascaba. Decía, ¿qué me le hicieron en la peluquería? Y tuvo que ir ya al médico pues para que le ayudara con cremitas y cosas así porque pasó lo que tú dices y es igual, uno del cabello largo lo corta y se siente desnudo completamente. Yo nunca tuve pelo, pero me imagino que debe ser así, que ustedes se sienten tan incómodas con los perros cuando pasan de peludo a pelada. Literal. Estuvo muy bueno. Yo le voy a preguntar otra cosita, Nelson, ya te dejo hablar. Tranquila, tranquila. Nosotros como manejadores, digamos que fuéramos, por lo menos yo nunca he manejado caniche, no he tenido la oportunidad de hacerlo, la recomendación es como cuando vamos ya a entrar a explorar esta raza como manejadores, como ya manejando la parte del estándar y todas esas cosas en cuanto a peluquería y en cuanto a manejo. Recomendaciones. El tema es, tienen que aprender a hacer peluquería de técnica de cero. No hay otra. No hay otra. La preparación de un caniche para show exige que el preparador sea peluquero o que tenga la suerte de que el manejador tenga un asistente que le hace la peluquería y que le arma el perro y le da el perro totalmente armado. Nosotros, yo en la tutoría experta, que es un curso que preparo docentes para enseñar, siempre estoy diciendo que hace falta el perfil del groomer de show, ¿no? Porque tenemos el perfil definido para lo que es el groomer comercial, pero nos está haciendo falta desde la enseñanza de la peluquería canina el groomer de show, como otro título, digamos. Como que está el título de bañador, está el título de peluquero canino inicial, está el título de groomer de show. Y este groomer de show tiene que saber empaquetar fundamentalmente o trenzar o cuidar fibras, porque estas fibras que tienen 20, 25 centímetros de largo, los caniches estándar, son totalmente artificiales y se generan por el cuidado de paquetes. Ahí tenemos, Nelson, si querés, otra charla podemos hacer con los aportes de la peluquería, los cuidados de perro de show y vemos todas las técnicas de show. Excelente, claro que sí. Claro, ahí podríamos ver empaquetado, trenzado, toda la parte cuando los pintamos, cuando les ponemos polvo, hay mucho para hacer
en relación genial. A lo que es la peluquería, es un mundo enorme. Desde ya te estás comprometiendo, Daniel. Viste que a mí me encanta, ponga un micrófono y yo empiezo a hablar, no termino nunca. No, buenísimo. Bueno, y lo que te decía, entonces, un manejador que quiera presentar Canis The Show, lo primero que tiene que hacer es aprender técnica de set. Esta técnica de recortar el pelo otorgando volumen, ¿no? Otorgando estas formas volumétricas y tridimensionales. Y después, eso no es nada, tiene que aprender a mantener fibra de largo extremo, que eso lo tiene que hacer con paquete, o lo tiene que hacer con trenza, o lo tiene que hacer con atados de alguna manera, porque la fibra sola no va a crecer. Si yo tengo mi caniche y no lo empaqueto, nunca llego a tener estos copetes. Nunca. Tiene que estar sí o sí empaquetado. Así que tiene que vivir con el manejador el perro, todos los días tiene que desarmar y armar paquetes, o desarmar y armar trenzas. Así hago yo cuando me ven con esa foto con los malteses hasta el piso, es porque todos los días armar y desarmar y trenzas, y todo. Las orejas de mis Springer, armar y desarmar trenzas y toda esa historia. Y después, el día del show necesita un armado de copete especial. Ahí tenemos otra clase, armado de copete para las cuatro razas que llevan copete. Copete de caniche, copete de maltés, copete de shih tzu. Así que ahí tenemos para divertirnos. Entonces, todo ese armado de copete se hace con incorporación de spray, entre comillas, porque por ahí vienen jueces europeos o jueces que tienen una onda como más natural y que ya no dejan poner tanto spray. Pero todas estas fotos que ustedes vieron están todos rearmados con spray. Rearmados. Entonces, hay que colocar el spray en la base, no cometer el error de colocarlo en la punta. Se va cepillando, se va armando en abanico, capas por capas infinitas, y es lo que hace que todo el pelo quede parado, ¿sí? Y después se termina recortando otra vez, para dar toda esta forma histórica. Yo el año pasado gané acá un Vesting Show en Santa Fe con un caniche gigante, no me di cuenta de poner una foto del caniche gigante, pero por ahí en mi web debe estar alguna foto. Así que sí, tiene un trabajo muy especial y también un entrenamiento muy especial, porque la correa no se pone de la misma manera que se pone en otras razas. La correa tiene que estar acá abajo y no puede moverse, porque si se mueve la correa te desarma todo el copete. Entonces, la correa tiene que estar acá abajo. El perro tiene que aprender a quedarse así, arriba de la mesa, porque bueno, lo podés largar en un corral como yo largo a mis Springer, a un caniche que está armado. Tiene que estar en la mesa así, y vos tenés que estar al lado, nosotros acá con el mate, y ustedes ya no sé con qué, cuidando el perro de que no se rasque, de que no se mueva. Entonces, todos estos armados para presentar estos caniches que son espectaculares, porque uno cuando ve entrar un gigante con corte continental, se te cae la baba, es mucho trabajo. Así que hay que aprender peluquería, aprender mantenimiento y aprender armado de copetes, ¿sí? Y algunos también tienen postizos, no te creas que todos tienen ese pelo, los de la foto. Es una pregunta, ¿qué opinas del capo de personas que ponen las extensiones y todo esto como juez? Sí, tienen, ¿es necesario a veces? ¿Se puede? ¿No es lo ideal? Mira, si el pelo se cuida, crece. Es decir, a mí no me molesta una extensión. Okay. A mí no me molesta. Las he puesto, obvio. No me molesta. Yo una vez siempre recuerdo que una maltesa que le hice la campaña y tenía que hacerle la campaña rápido, la maltesa no tenía pelo en la cabeza porque el dueño no se lo sabían cuidar. Entonces fui y le puse todas las extensiones, la maltesa salió así divina, y claro, la gente que había visto la maltesa 10, 15 días antes decía, no, esa perra le creció el pelo así. Y eran todas extensiones. Pero si ese perro vos lo cuidás, es decir, si tiene un pelo de 20 centímetros en la cola, o si tiene un pelo de 20 centímetros en el área costal, obviamente que si yo cuido el copete, voy a tener el pelo de 20 centímetros en el copete. Entonces a mí como juez, que aparezca un postizo, no me molesta. Porque no podés poner todo postizo en todo el perro. Es decir, si el perro no tiene pelo largo, no se lo puede poner. Tiene que tener pelo largo en el resto del cuerpo. Si en algún área
llego a tener algún inconveniente de estos, pongo un postizo. Aquí hay una anécdota muy grande que una vez le hice unos postizos a un Terranova en una exposición. Dios. El Terranova había tenido un parche caliente, en el área costal de Joe, para poder. Entonces tenía un agujero así. Y viene una de mis amigas handlers de acá de Argentina y me dice, Dani, esto si no lo arregla vos, no arregla nada. Entonces yo lo miro y le digo, bueno, mandá al dueño que vaya a buscar pegamento de contacto, el Foxyrun, ese tipo, no sé si allá lo conocen. Sí. Cemento de contacto. Entonces con el cemento de contacto hice todos los posticitos, porque el Terranova tiene unos filamentos de más o menos 5 centímetros, 6, es mucho. Entonces hice todo, le saqué pelo del antebrazo del otro lado, hice todos los copetitos de los posticitos y en el agujero pegué, planté todo eso, después lo esculpí con técnica de seto, lo pinté un poco y normalicé el color y ganó Best in Show ese día el perro. A la tele le tienen que pedir las fotos. Así que sí, se puede arreglar un poco, ¿no? Se puede arreglar un poco. No, súper genial. Son cosas que se dan en la exposición a última hora y mire, sí. La creatividad. No, es, realmente es el perro venía haciendo campaña, era un perro lindo y un parche caliente, no nos olvidemos que son exposiciones de estructura, claro. Y belleza. Claro. Uh-huh. Así mismo. Entonces la belleza es importante. A veces está, ¿no? Ahora en el siglo XXI, un poco con el tema de que el siglo XX cometió exageraciones en favor de una belleza, ¿no? Y eso hay una autocrítica de la sinología que yo creo que es importante. Yo a mis springers ya no le corto más las colas, por ejemplo. Yo las cortaba el veterinario, pero mis springers de cuando empecé a criar cortaba más cola. Y yo recién hace 4 o 5 años que dejé de cortar cola. Ya no corto más cola. Doble trabajo como criador, porque imagínate que estuve 20 años criando Springer sin ver las colas y ahora me nacen las colas enruladas, las colas para arriba, las colas chuecas, las colas cortas, me nace cualquier porquería. Entonces, doble trabajo mío ahora de arreglar a mis Springer y empezar a diseñar la cola que viene el estándar, ¿no? Claro. Porque antes, como se las amputaba, no importa cómo eran las colas, si se las amputaba, qué sé yo cómo eran. Y ahora me salen las colas así como un gancho y me quiero matar. Pero claro, bueno, habrá que seguir criando. Así es. Esa es la faceta del criador, seguir perfeccionando cada día. Sí, sí. Daniel, por cierto, para esas personas que están viendo el seminario y están pensando en adquirir un caniche, tú como conocedor, propietario también de la raza y juez, cuéntanos para quién crees tú que es ideal un caniche y para quién no crees o no recomiendas comprar un caniche. Mirá, para mí un caniche es un perro fabuloso. Son perros que te van a seguir a donde vos estés. Y van a estar con vos y van a estar dispuestos para hacer cosas y son cariñosos y son perros buenos, son para mí el caniche es un perro bárbaro, yo se lo recomiendo a todo el mundo, pero sí es un caniche que tiene compromiso con la peluquería. Si vos no querés llevar tu perro a la peluquería, no tengas un caniche. Es decir, cualquier raza que tiene un manto profuso tiene la obligatoriedad de ser mantenida y de ser llevada a la peluquería. Es decir, yo no se lo recomendaría un caniche a alguien que no quiere depender de un peluquero. Pero después se lo recomiendo a todo el mundo. El caniche es una raza fabulosa. Buenísimo, ¿sí? Buenísimo. Hablando en este sentido también, Daniel, tocando un poco también el tema de tu conocimiento como juez, no tanto de conformación y belleza, sino también de peluquería, cuéntanos un poco sobre este mundo de la peluquería canina a nivel de eventos, de exposiciones de peluquería, a nivel del caniche. ¿Qué se busca en este tipo de eventos? ¿Qué características tiene que tener un caniche?
¿Qué cortes debe hacer dentro de un evento un peluquero canino? Cuéntanos un poco de este mundo de la peluquería canina a nivel de eventos con el caniche. Con el caniche. ¿Vos me decís dentro de lo que son las competencias de estructura y belleza o las competencias de peluquería canina? Pues no de peluquería. Sí, por eso te estamos. Por eso me quiero ir ahorita a la parte de peluquería. A la parte de peluquería. Bueno, el caniche en las peluquerías caninas está presente, en las competencias de peluquería canina está presente prácticamente en todas las categorías. Tenemos una categoría que es especial de caniche, donde ahí se hacen estos cortes raciales, digamos, ¿no? Estandarizados. Terrier clip es uno de los cortes cliché en las competencias de peluquería canina. A veces, no tan así, continental o escandinavo, porque exigen el armado, que era lo que hablábamos, Melissa, con vos, toda esta cuestión de armado, de hacer copete, de poner spray, de levantar el pelo. Entonces, en competencia de peluquería canina, el que más se usa es el terrier clip, el moderno, que son cortes que no necesitan este armado del copete tan desarrollado en lo que son continental y escandinavo. Eso con respecto a la categoría de caniches. Después tenemos categorías como workshop, donde hay mucho caniche y hay mucho perro sin raza definida, de manto rizado, donde se hacen cosas fabulosas. Es lo que yo te decía. El manto rizado tiene esta capacidad de generar volumetría, cosa que no tienen los otros tipos de manto. Entonces, se pueden hacer cosas muy, muy interesantes. En las categorías de creativo, en las categorías de Asian Clip, porque hay una categoría de Asian Fusion que se llama, que es donde se hace todo este estilo de corte asiático, donde mucha confusión hay entre lo que es workshop y lo que es estilo asiático, ¿no? Y el workshop tiene que ver más con lo que es la higiene, la plasticidad, menor cobertura pelífera para que no tenga tanto mantenimiento. En cambio, Asian Clip ya va a desarrollar volumetrías en las cabezas y en las patas que necesitan y que requieren más cantidad de pelo, y mejor dicho, más largo de fibra. Se trabaja la cuestión de la simetría, ¿no? Una cabezota grandota con un hocico chiquito, un hocico grandote con una cabecita chiquita, una oreja rasurada con una oreja con cobertura con pelo. Entonces, eso es Asian Clip. Y después, la cobertura del Asian Clip, en general, yo te diría el 99%, siempre tiene que estar hecha con máquina de filo 4. ¿Por qué? Porque el Asian Clip vos tenés que verlo como si estuvieras viendo el perro desnudo. Por eso tienen mucho en la cabeza, mucho en las patas y nada en el cuerpito. ¿Por qué? Porque en el cuerpito va la ropa. Entonces, es un corte que está diseñado para usar ropa. ¿Se entiende? Por eso a veces se arma en algunas competencias o peluqueros inexpertos que van a competir, que se anotan en Asian Fusion y hacen un workshop, o se anotan en workshop y hacen un Asian, o por ahí se les confunde, porque no han definido bien lo que son estos dos estilos, que son diferentes y que son categorías diferentes. Pero raza caniche, y como te digo, perros sin raza definida de manto rizado, en las competencias de peluquería canina abundan precisamente por eso, porque la técnica de seto y el manto rizado permiten una gran variabilidad escultórica y el trabajo se hace mucho más rico. Imagínate que uno de mis springers, por ejemplo, siempre se va a cortar el pelo igual. Claro. Entre comillas. Pero sí, siempre se va a cortar el pelo igual. Yo cuando enseño a mis alumnos, que tutores o a mis alumnos del método DAFE, los cortes prototípicos, el método DAFE habla de que tenemos corte prototípico anatómico, que vendría a ser este corte que hacemos el manto rizado, donde la forma anatómica se expresa. Vieron que el terrier clip muestra lo que es el pecho, lo que es la cintura, lo que es la pata, lo que es la rodilla, es decir, la anatomía se expresa. Ese es el corte prototípico anatómico.
Después tenemos el corte prototípico terrier, que ya combina lo que es un manto de fibra oblicua en todo lo que es la cobertura del cuerpo y patas de fibras perpendiculares, que son las patas de tubo, ¿no? Entonces, ese es el corte prototípico terrier, que aparece la ceja, que la oreja aparece desnuda, que aparece una cobertura corta en el cráneo, que aparece la barba, la colita de zanahoria. Ese sería el corte prototípico terrier. Y después tenemos el corte prototípico de largo máximo, lo que aparece, lo que es un maltés, lo que es un yorkie, lo que es un shih tzu, que son las fibras extremas con posición oblicua, donde el pelo se corta, como si fuera un carré, abajo. En líneas generales, y para decirlo rápido. Y después tenemos el corte prototípico spaniel. El corte prototípico spaniel viene de los mantos semilargos. Los mantos semilargos tienen una prepotencia formal que no nos permiten a los peluqueros variabilidad extrema. Digamos, nunca vamos a ver un estilo asiático con un manto semilargo. Es imposible. En el estilo asiático siempre vamos a encontrar el manto rizado, vamos a encontrar el manto largo, en algunos casos un semilargo como el de un pomerania, pobrecito, donde se le hacen todas estas cuestiones escultóricas y raras. Pero nunca el estilo asiático se pudo apropiar de los mantos semilargos, como de los spaniel o de los pastores, porque tiene una prepotencia formal muy fuerte, que es muy interesante eso, ¿no? Porque se baja la complejidad formal, pero la complejidad técnica se aumenta en la misma escala que se baja la complejidad formal. Es decir, nosotros tenemos manto rizado, donde hay mucha complejidad formal, pero la técnica es una sola, es técnica de seto. Correcto. Y después tenemos los mantos semilargos, el corte prototípico spaniel, donde la forma es una, pero la complejidad técnica es máxima, porque yo tengo extracciones a dedo, extracciones con piedra, extracciones con cuchilla, extracciones con desgranadores, cortes con tijera, corte de técnica de seto, porque los garrones, las patas se hacen con técnica de seto, corte como manto oblicuo, es decir, tengo toda la complejidad técnica sin complejidad formal. Y en el rizado tengo toda la complejidad formal sin complejidad técnica. Es muy interesante lo que pasa con los cortes prototípicos. No, súper interesante, definitivamente. Y aquí tenemos tiempo para hablar muchas conferencias más, definitivamente, con el tema de peluquería canina. Así muy que, interesante. Bueno, lo vamos a aprovechar al máximo contigo, Daniel. Daniel, bueno, ya tocamos un poquito el tema de los eventos de peluquería, precisamente para todos aquellos que quieren conocer un poquito más sobre este mundo y sobre todo relacionado a la raza del día de hoy, que es el caniche. Ahora volvemos a los eventos de conformación y belleza. Y ahora cuéntanos un poco, como tu experiencia como juez, esos tics de juzgamiento para la raza caniche, sobre todo para aquellos jueces que están comenzando o que no manejan bien la raza caniche, y qué le recomiendas tú al tener unos caniches en el ruedo a la hora de juzgarlos. Mira, fundamentalmente lo primero que tiene que aprender un juez que va a tocar un caniche es cómo tocar. Porque después de que el peluquero se pasó todo el día anterior bañando, secando, y todo el día peluqueando y abriendo y cortando y poniendo spray, vos como juez llegás y le haces así al perro, yo te mato. Exacto, ¿se entiende? Lo primero que tiene que aprender un juez que va a tocar un caniche es a tocarlo. Entonces, el perro se tiene que tocar tratando de, si yo tengo que tocar hasta dónde me llega el occipital o cómo es la conformación del cráneo, voy a ir metiendo dedos con una manera muy sutil para poder ver esas proporciones, voy a meter dedos para ver dónde está puesta la oreja, voy a empezar a tocar el perro, pero sin invadir el trabajo de peluquería que tiene. Y fíjense que todos los perros, cuando un juez toca, empieza a tocar en dirección de crecimiento de pelo. ¿No? El caniche se toca al revés, es decir, yo tengo que empezar a tocar el perro de la grupa hacia la cruz. Ah, interesante. ¿Comprende? Se toca al revés, porque así no voy a desarmar el trabajo de peluquería que tiene. Y después, obviamente, ya la percepción del movimiento,
La peluquería, yo tengo un juez amigo que dice, si viene con escandinavo, ya conmigo perdió. Es decir, ¿por qué? Porque el corte escandinavo es el que más miente. Claro. El corte escandinavo con el que más miente. Yo no olvido nunca una exposición, lo que tiene en mi libro, está la foto de esa perra en el libro, que es una caniche negra, y veníamos de que la perra había ganado un lugar importante en una exposición importantísima, creo que había salido tercera, cuarta de Best in Show, y viene otro criador a mi mesa después y me dice, lo que vos haces está muy mal. Yo dije, ¿qué hago? Le hace mucho mal a la raza, dice, porque esa perra no debe ganar porque no es linda. Pero claro, porque la perra era demasiado ancha, era demasiado grotesca, era demasiado pesada. Y si yo le hacía los pompones, la perra quedaba como un bodoque que venía así. Y yo le hice un corte escandinavo y obviamente con el corte escandinavo la levanté y la estilicé y la perra terminó ganando, porque la perra tenía un temperamento divino, tenía una cabeza fabulosa, y se comía la pista. Y con el corte escandinavo, perfecto. Podés mentir mucho, es decir, a un juez que valore un continental, porque el handler que lleva a su perro con un continental es como que está seguro de que el perro es lindo, digamos. Porque se ve más el perro en un continental. Se ve más. Aunque a mí, a nivel de peluquería, me gusta más el escandinavo que el continental, ¿eh? Ya. El corte escandinavo me parece bellísimo. Capaz que por eso, porque miente más, me parece lindo. Puede ser más creativo, puede ser más creativo, tienes más trabajo. Claro, hay más trabajo. El otro es como aburrido, ¿viste? Los pompones. En este tienes que trabajar más, tienes que pulir más. Sí. Melissa, ¿tienes alguna otra pregunta? No, que yo feliz, que ojalá se vengan más seminarios con toda esta información que está fascinante. Créame que sí, y feliz de bueno, escucharlo. Me alegro. No, definitivamente. Nelson sabe que a mí me encanta enseñar, me encanta... También me gusta, porque realmente la pasión que yo siempre he sentido por enseñar y la pasión que yo siempre he sentido por criar y el haber estado en todos los lugares, porque yo empecé a presentar mis perros cuando tenía 16 años. Y me acuerdo que un juez un día me dijo, ¿quién le hace la peluquería a tu dálmata? Y yo lo miré, ¿de qué me hablás? Y le digo, ¿vos estás cargando? Y me dice, no, Daniel, hay que hacerle peluquería al dálmata. Yo no podía creer que había que hacerle peluquería al dálmata. Eso cuando tenía 18 años, 19, por ahí. Entonces, he estado en todos esos estadios. ¿Viste? En el de llevar tu perro por primera vez, el de empezar a hacer una peluquería de una raza que no conoces. Yo conocí mucho de raza porque... una vez en algún currículum quise poner todas las razas que había presentado y son muchísimas. Claro, yo trabajé como handler desde los 20 años hasta ayer. Entonces como que tengo 30 años de handling. He presentado lo que se te ocurra. Y eso también me ha hecho... Y me ha dado esta ductilidad de empezar a comprender la peluquería desde otro lugar, de que no se puede entrar por la raza, de que el peluquero comercial no le sirve de nada ir a un taller de caniche. Si después en su peluquería no va a tener un caniche, ¿para qué le sirve? ¿Me explico? Sí. Es decir, el conocimiento racial en el método DAFE está al final de todo. Con Nelson lo habíamos hablado en la otra entrevista. Eso, claro, eso está al final de todo. Y bueno, y acá estamos. Así que a mí me gusta llevar todo eso que yo tengo a que la gente lo conozca y a que le sea más liviano, porque cosas que a mí me costó aprender con sudor y lágrimas, fíjense que hoy yo se las explico con tres rectángulos, con cuatro dibujitos, con dos movimientos y lo aprenden en 10 minutos.
Y eso realmente me llena de gran satisfacción y para eso estoy. Porque si no, me lo voy a llevar al cajón. ¿Qué voy a hacer con todo lo que sé? Total. Me he aceptado. De verdad No, que sí. y definitivamente te agradecemos mucho la forma como lo explicas y el poder brindarnos toda tu experiencia y conocimiento en estos seminarios. Y sé que lo impartes también a todos aquellos alumnos que le tienes en tus cursos, que son muy constantes, y sé que mucha gente los ha aprovechado. Por ahí tienes tu club de fans siempre que te escriben en todos los comentarios que tú haces, porque sé que son alumnos que han quedado fascinados con tu trabajo y cómo los has podido enseñar y mostrar a ellos, ¿no? Sí, y vos fíjate que hoy acá en Santa Fe, en Argentina, hoy es el Día del Maestro. Ah, mira, qué bueno, mira, felicidades, qué interesante. Feliz día. Doblemente. Excelente, sí, feliz día porque sabe y sabe transmitir la información como usted dice, o sea, explicar y saber que uno dice, ah, claro, por esto es que se Entendí. hace. Es genial, es muy bonito saber Claro, enseñar y que la gente coja toda esa experiencia que tienes y sepa transformarla también en trabajos de uno, porque eso uno lo aplica al diario, en la peluquería. sí, y eso es como te digo, cuando uno, como le digo a mis tutores, ¿no? En lo que es tutoría experta, es decir, en algún momento te enseñaron cuáles eran los instrumentos de la peluquería canina, aprendiste cuál era el cepillo, cuál era la carda, cuál era la máquina, cuál era la turbina, y aprendiste peluquería canina. Hoy, ¿qué querés? Aprender a enseñar, te voy a enseñar los instrumentos de la didáctica. Entonces vamos a hablar de elementos de didáctica, como cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, a qué llamamos currícula, cómo se organiza una planificación, qué tipos de clase hay, qué tipos de aprendizaje hay. Entonces, eso también, saber enseñar, se aprende como se aprende a hacer peluquería canina. Y bueno, yo en mi momento también aprendí a enseñar, por eso por ahí me resulta un poco más simple la transmisión del conocimiento, esta cosa de llevar al alumno al ejemplo de moverme, de que me pongo así para llamar la atención, para que no se me duerma la gente. Todo eso es como que se aprende también en didáctica, que esa es otra cuestión. Así es, Pero no, bueno, les buenísimo. agradezco que les haya gustado. No, buenísimo, Daniel, en verdad súper agradecido, súper contento. Bueno, Daniel, ya para cerrar, ahora sí, una última pregunta para cerrar el episodio del día de hoy. Y ese serían ese top, a lo mejor para no extendernos mucho, un top 3 de los errores más comunes que ves tanto a nivel comercial como en show, a nivel de peluquería canina en el caniche. En el caniche, mirá, uno de los errores más comunes es secar mal el perro. El manto rizado tiene que secarse de una manera de que la fibra quede estirada. Tampoco tan estirada, pero tiene que quedar estirada. Es decir, en show yo lo secaría de una manera que se pueda ver mejor el rizo, digamos, ¿no? Cuando el juez vaya a ver, que no me quede el pelo tan planchado, digamos. Es decir, pasar una plancha en las orejas de un caniche y sacar esa cuestión rizada es como medio contraproducente. Me explico que a veces se hace eso, ¿no? Se lo estira demasiado, eso en show. Y en comercial, todo lo contrario, es falta de buen estirado. Es como que quedan los rulos, queda todo cerrado el pelo, queda compactado, empiezan a cortar, peinan. Entonces, los pelos que estaban un poco así, cuando vos los peinaste, se pararon y estas puntas te aparecieron y lo volviste a cortar y este que estaba arrugado acá abajo se paró en el segundo peine que pusiste. Entonces, nunca se termina de hacer un buen pulido. En comercial. Ese es uno de los grandes problemas en comercial, ¿no? Que no se estira bien la fibra al momento de cortar. Otra cuestión, a veces las áreas rasuradas de las manos, a mí me molesta muchísimo cuando rasuran para arriba. ¿Viste? Cuando se van de las falanges, como explicaba en el PowerPoint. Y después, para buscar un tercero, no sé qué. ¿Cuál otro? Pero en general tiene que ver con eso, tiene que ver con la falta de compromiso a nivel de secar. Yo a mis alumnos les digo siempre, el que mejor corta es el que mejor seca. Importante, Siempre lo bien. digo.
un buen tip Siempre para lo digo. cerrar este episodio de Seminarios Online. Y bueno, Daniel, no me queda más que agradecerte, en verdad, en nombre de toda la gente de Chévere Docs, del equipo completo que arma este seminario online, y bueno, de mi persona nuevamente por tenerte aquí otra vez con este mundo de la peluquería canina tan interesante y con estas razas que te apasionan también, como es el caniche. Ya te tuvimos en el método DAFE, ahora te tenemos con el caniche y su peluquería, y bueno, ya te comprometiste para un tercer evento en Seminarios Online, así que te esperamos técnicas próximamente. De show. Podemos hacer técnicas de show. Seguramente, ese es el próximo que tenemos por ahí previsto, así que bueno, Melissa, anótalo ahí en la agenda de Chévere Docs, que lo tenemos pendiente. Súper anotado, desde un principio. La primera que le pido puesto para estar presente. De verdad que sí, muchísimas gracias también por la invitación, Nelson, al señor Daniel Ferreira, que muy amable, y gracias por las explicaciones súper acertadas, y gracias por tenerme aquí, estoy gozándomelo. Bien. No, bueno, y gracias a ustedes, Nelson y Melissa, por tenerme paciencia, que me embalo y que no paro más. Y gracias a toda tu audiencia, que seguramente van a compartir el video, porque el otro tuvo muy buen recibimiento, y seguramente también va a ser así. Así es, así es. Antes de la entrevista, del seminario del día de hoy, Daniel, yo le decía a Melissa de aquí en Venezuela, por ese manual de peluquería canina, te conoce muchas veces como la Biblia de la peluquería canina aquí en Venezuela. Entonces, bueno, hoy lo demostraste una vez más con estos conocimientos, que sigue siendo una Biblia. Míralo ahí lo tiene. Ese creo que es la Biblia de todo peluquero canino aquí en Venezuela en la actualidad. Bueno, de hecho yo lo tengo también, lo tuve la oportunidad de adquirirlo en su momento. Así que bueno, creo que sigue siendo la Biblia ahora a nivel general de la peluquería canina, porque en verdad tus conocimientos son súper interesantes y súper inagotables. Así que bueno, nos te esperamos en un próximo seminario. Daniel, súper agradecido contigo. En nombre de Chévere Docs te damos las gracias. Y bueno, no me queda más que despedirme. Pero sin antes recordarle, suscríbase al canal de YouTube, denle a la campanita, la famosa campanita, como diría el amigo Carlos Trejo, que hoy no está con nosotros porque se está recuperando. Esperamos que pases rápidamente este problemita del COVID, Carlos, porque te esperamos aquí en tu programa Chévere Docs, Seminarios Online. Así que bueno, en la semana que viene es la próxima cita, otro episodio de Seminarios Online. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Seminarios Online de Chévere Docs fue presentado por Revista Digital Vida de Pelos, Pugs en Venezuela, Dog Groomers Venezuela, Perros con Pedigría en Venezuela, Lebreles de Venezuela, Perros Latinoamérica y Chéveres Dogs, grupo canófilo de Venezuela para el mundo, creado en tiempos de pandemia, pero para quedarse y compartir mucha información de interés a nivel canófilo. Para seguir disfrutando de contenidos como este, te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube en el siguiente link. Suscríbete y activa las notificaciones.